Holita, gente. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy hemos empezado más tarde. Mucho más tarde. Hemos tenido que estar haciendo cositas en otros lados. Así que si más nos vamos para adentro. He estado esta mañana un ratito adelantando las cosas y he estado haciendo cositas en lo de los dragones, que no me acuerdo ni de cómo quedé. Pero para que vayáis viendo cómo va. Ya va habiendo huequecitos. Ahí hay agua. Aún nos queda por decorar esto. Y voy haciendo el lugar de los dragones. No sé por qué se ha puesto de hierba todavía. Así que poco a poco va yendo. Así que hoy en toda la tarde no he entrado. No sé lo que habrá estado pasando. Y como ya os digo, hemos estado haciendo otras cositas. Parece que la construcción del verdugo va hacia adelante. Nathan ya se ve que tiene el tejado. No sé lo que habrá estado haciendo, porque hoy no he hablado con él. Así que vamos a proseguir. No me acuerdo en qué me había quedado. No me acuerdo. Pero sí, hoy tocará día de chill. A ver, ¿cómo vamos? Vale, este lo había acabado. Lo cual, entonces tú te vienes para aquí. ¿Veis? Así cada uno tiene su huequecito. Ya sé dónde me había quedado. Me había quedado en ese. Pan. Hola, Imperator. Y cada uno tiene su hueco. Que no sé cómo me voy a arreglar a partir de ahora. Pero bueno. Esta estaba pensando seguir la línea era.
Y a ver cómo queda luego todo. Esa es otra. Quedas tonto tú. Pero ella cambia, ¿eh? A ver, cada uno en su huequecito. Cambia un montón. ¿Cómo lo hacemos aquí para este? Ahí debería de venir uno. Y vendría aquí. Vendría ahí, por lo cual esto se va afuera. Vendría por a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Hasta ahí. Y este vendría uno más. Así metemos el tercero aquí. Espera, que aquí vamos a tener el problema porque esto era todo agua. Va a estar complicadete. Que sí, hoy de chill, haciendo esto de relax. Miércoles. No sé por qué me da a mí, que tengo uno más subido. Lo sabía. Y no va a complicar porque aquí hay agua. ¿De todas estas? ¿Este agua de dónde viene?
y no saben. Viene de aquí. Andando. Va a estar complicadita la cosa. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Creo que son 6 hacia adentro, ahora no me acuerdo. Uno, dos. Es que no veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este sería uno más. Y nos quedamos sin madera. Pero lo que voy a hacer va a ser... tapar. Dos, tres, cuatro, me he equivocado. Cuatro, cuatro, cinco, seis, sería hasta ahí. Porque aquí ahora le meteremos esponjas y solucionamos el problema del agua.
Así que hoy estaremos de chill, de tranquis. Bonito porque no hay nadie más en el server. Que no hay nada raro. Mira que estoy. Voy a beber. A ver si así podemos terminar lo de los dragones de una, ¿eh? Me ha quedado dentro. Vamos a poner las esponjas y sacar el agua. Miércoles. Y de esa manera. Coño, un coñito. ¿Qué vendes? Irrompibilidad. A ver, es que te voy a dar tío el libro, cabrón. Lo podías dar tú. Ya, Gerard, no me gustas. F. Hacemos aquí, esto aquí, y esto, hacha. Para mí que estoy haciendo uno más alto aquí, ¿eh? A ver si terminamos esto, que es lo que más... Creo que lo más difícil que tenemos por hacer. Porque lleva mucho trabajo esto. Esto sí, pongo... Otra ahí, me lo secarás. Me lo seco. Vale. Thank you.
cosa es... Eso va a tener que ir uno más abajo. Miércoles, que no era esto. Pero eso sí. Esto va a tener que venir uno más. Mételo uno más, por si acaso todo. Y apañado. ¿Y tú por qué? Me he dado uno más, cabrones. Y ahí. Como odio el agua, de verdad, ¿eh? ¿Cómo lo odio? Dejas de jugar Minecraft técnico. Pero bueno. Por lo bien que lo pasamos aquí. A mí es que el técnico no me va. Bueno, y no eres tú. ¿Eres tú, cabrón? Y nos echamos unas risas. Que no veas. ¿Cómo está la perrita? Esto yo tengo aquí. Bien. Mejor. Pero cuando son cachorros, si les da eso, hay que tener un cuidado. ¿Qué pa' qué? Con el pienso del gato. Ah, pues a lo mejor es que le hace daño el pienso del gato. Yo lo bueno que en mi caso, cuando tenía la perra y el gato, era al revés, el gato se comía el pienso de la perra. Al final, ¿qué acabé haciendo? Comprando el mismo pienso para los dos. No. Lo bueno que el gato no tenía problemas. Problema era la perra, claro. Oye,
Pues ya sabe lo que es. Lo que le hace daño. El problema es cuando se pone malo y no sabes por qué. Yo la mía no sabía por qué era. Pero bueno, siendo la raza que era. Son delicados. Pero voy a ir a vaciar mierda porque voy hasta los topes, eh. La llevaré a Agility. ¿Qué dices? ¡Qué guay! Eso mola. Eso mola. El árbol este chungo. ¿En dónde lo había puesto? Ese no era de ahí. Ese era de aquí. Grandecita aquí. Eso mola mucho. Me aprende muchísimo en esos sitios. Coñito ahí abajo. Puedo aprovechar. He escuchado algo raro, ¿eh? ¡Ay, coño! ¿Qué haces tú aquí? ¡Llevado un susto! ¡Coño, me ha dejado un cerdo! Esto es cosa de Nathan, seguro. Tío, ¿la más lo ha tapado? Es de Nathan, me puse una cara sonriente. ¿Qué coño? Te libra de que no tengo la cámara puesta. Me voy a cagar en su padrín de boda, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué lo ha dejado abajo y no lo ha subido? Pero no me ha dejado nota ni nada. ¡Qué susto me ha dado el puto cerdo de los cojones! Madre que lo parió. Es que... Bueno, eso sí ha sido él. Que pudo haber sido H.
Te decía yo que estaba escuchando cosas raras. Tú, coñito, ven aquí. Te doy esto, no lo quiero, ¿verdad? Manera de farmear experiencia. A ver, eso para arriba, para arriba. ¡Niñito! ¿Dónde se ha ido? ¿Niñito? ¿Que se ha pirado el hijo puta? Comido. ¿No? ¿Se acabó el farmear? Cuando vuelva a venir, lo haré. Así es como hundimos las cosas. Aparte de farmear experiencia. Tendría que reparar el pico, ¿eh? Si no se me pone el otro. Apaga esta. ¡Ay! ¡Sí! ¡Coño! Yo venía por algo más también. Y no recuerdo mal. ¿Qué tengo las esponjas? ¿Qué hice con las esponjas? ¿Qué hice con las esponjas? Que me quedaron. No, hombre, aquí no me quedó nada.
es que va a estar goteando todo el rato, ¿eh? Miércoles. Esto vamos a quitarlo. Pues este sería el segundo sitio de otro lado. Esa linterna. Ahí no debería de ir. Ah, el mercantil, ¿dónde está? ¿Nos hace subir? Debería de ir aquí. O la otra. Miércoles. ¿Que sería más fácil que utilizar los andamios? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Que sería más fácil. Bien. Podemos hacer esto. Esto luego está ahí. Y eso también. Hay veces que se pone algo como si hubiese un boss, pero... Voy a tener que volver a subir.
¿En serio me voy a quedar sin piedra? Cago en la puta. Claro, quiero que quede igualado. Pero claro, ya le quitáramos la naturalidad de la cueva. Pero siempre se puede mejorar. Puse la piedra. O sea, la esponja. Porque aquí, ¿no? ¿A qué la metí aquí? Oh, pues no. Y no sabe lo que hizo con la esponja. Ahí sabe lo que vamos a hacer. Vamos a llamar a brujear el castillo de Nathan. Me encanta ir a brujearme. ¿Por qué? Luego me meto con él. Esto no está bien hecho. Tengo que poner luces, Ojo, lo ha puesto todo de árboles rosas. Esto está como estaba. Eso también. La sala del trono no me ha tocado nada más. Esto es igual. Ojo, aquí ya he hecho techo, ¿eh? Bueno, ya estaba ayer, creo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Poner la cabana más, desgraciado? ¿Qué he estado haciendo hoy? Ojo, que aquí hay algo. Vamos a hacer aquí arriba. Amigo. Ahí tienes todos los cofres. No sé. Me encanta cómo entrar algo por los ventanales. No sé, pensé que habría hecho algo más, pero no he hecho nada. He escuchado. Aquí tienes el suelo rico aquí. Tendría que ir a mirar dónde se entra lo de destro para hacerlo el camino.
que no sé por dónde se entra lo de dentro. Vale, creo que por ahí. Por lo cual tendría que venir por ahí, pim. Yo por ahí. Habría que hacer camino para allá. Y te dejo. ¡Ah! ¡Que eres mío! Pues sí, lo ven. ¿En qué momento más de John Creeper aquí? Vámonos, anda. Pues si tenemos a Pan y a Pum, tú serás Pin. ¿Te gusta el nombre de Pin? Pasa. Anda, vamos. ¿De quién son estas camas? Otro muro que también debería terminar de alargar. Venga, pasa. Vamos a ver porque me muero ahí. Me tomo la comida. Aquí. Bien. ¿Quedas ahí, tonto? ¡Vamos! ¿Qué haces ahí? El pin no sube. ¡Ah! Vente. ¡En pin! ¡Pin! ¿Pasa de que te tenga que coger en brazos, Pin? Venga, pasa para adentro. Ahí. Esto está todo bien, esto está todo bien. Tengo que terminar los arcos de ahí.
Pim. Pim, pam, pum. No, no ha pasado. Pim, pam, pum. Que os pongo un poco acá. La tenía quitada. Y a beber agua. Ya no he mirado. No hay misiones. Estas no sé por qué. No, no, no es válida. Yo qué he hecho con las esponjas. La seca ahí, me la vas a secar aquí. ¿Eh? ¿Por qué no me lo has dado tú? O sea, esto, yo lo tengo a tope. Vale. ¿Qué se podía hacer con esto? Yo no me acuerdo. Creo que eran figuras. Las unas, el Dark Iron. Pero ya que se hacía más cosas. Estas son guapísimas. Mi peluche cumple 14. ¡Ay! Oh, ya se te hace grande. Con que deje la música, te vale. ¿Qué música? La que pongo de fondo. ¿Te gusta? Le he de felicitar a la peque. Claro, la tengo yo de fondo. La pongo yo siempre distinta. ¿Te duermes? Música celta. De hecho, la que está sonando ahora... Y lo digo. Epic Fantasy Music, The Wolf and the Moon. La Lobo y la Noche. The Brumble Wild. Musiquita que pongo yo siempre por ahí. De chill.
Eso está petado. Ahí. Ahí. Esta que pongo yo de chill de fondo. Esto voy a hacer la trampa. Tengo una espada nueva por acá. Yo no sé para qué tengo tanto. Si es que tengo una cantidad de mierda. ¿Qué para qué? A ver, pero sigamos con el hogar de los dragones. Yo pues me pongo así de chill. Relax. Tranquis. Va a dar mucha madera de Sakura, ¿eh? Le voy a hacer un par de veces el árbol. Anda, que también vaya ironía de primero de quitarte el sueño ahora que te duerma. Pues prepárate, porque ahora sí que vas a tener que preparar la escopeta. Porque ya está en edad peligrosa, ¿eh? Bueno, sí, no. Y ya está la desmadra. Ya estará desmadrada. Bueno, la mía ya estaba desmadrada desde mucho antes. Así está, de loca ahora. Bueno, a ver, vamos a seguir. Es que va a estar complicado hacerlo todo igualado. Lo que no sabría si en vez de cambiar la piedra normal, hacerla por piedra negra. No lo sé. Tiene novio, lo conozco, llevan 3 meses. Bueno, por la mía ya lleva casi un año. Año y pico creo que lleva. Pero bueno, en teoría es su segundo novio oficial. En teoría. A ver, si una va ahí, el otro va aquí. El otro tendrá que venir aquí. ¡Coño, que me caigo! Tú ven aquí. Así quitamos los dragones del medio y cada uno tiene su sitio. Su sitio y su huequecito. Tono. Así ya no están tan en medio todo el día los dragones.
quedan un poco más recogidos. Y así podemos sacar todos los animales que tengo arriba y dejarlos por aquí sueltos. La mía tuvo ahora 20 días o así en Sevilla de viaje de estudios. Yo no quería ir. Digo que no, venga para allá que te va a venir de perlas. Pero luego cuando sea más grande no vas a tener oportunidad de viajar. Aprovecha. Eres joven. No puede ser esto. Coño, ¿quieres picar dónde hay que picar? Mierda. Me lo llevo. Es que así se ve más bonito, inclusive, que la gruta en sí. Es que a lo mejor queda mejor haciendo el contraste de la piedra negra que la roca así. Por lo menos lo que es el techo quedaría mejor. Pues y al quedar, no quedan ahí tan molestos. ¡Hola, prima! ¿Cómo va mi niña? ¿Dónde voy? ¿Cómo va mi niña guapa? ¿Dónde andas, metía? ¿Por dónde andas roleando tú? Ah, por cierto, Bray, hoy tuve lo de el tribunal médico. Pues a mí que nací de Blastia. Porque la médica ni siquiera me miró. Ni siquiera me miró ni nada.
Así tengo yo el día hoy, chof. Por eso estoy tan apagaeta. ¿Descansando del rol y eso? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ahí voy, me metí a hacer esto. La serie. Y disfrutando como una nana. Nada mal. Pasa que hoy no hay nadie porque yo hoy he entrado muy, muy, muy tarde. Porque tenía que estar moderando un canal que emite Marbella. Y ya sabéis cómo son los primeros días de esos sitios. Por eso hoy empecé más tarde. Que si no, normalmente empiezo a las 8. Pero estamos, ¿qué es lo que cuenta? Sobreviviendo. Ella es bastante. Que se dice pronto, pero hay que seguir al pie del cañón. No, no estoy yo, Marbella. Estoy moderando el canal de alguien. Yo que vaya, no me meto esa locura. Cuando acabe Marbella me voy a meter una locura peor. Ya veréis. Ya veréis lo que se viene después de Marbella. Ahí sí estoy yo. Algo que tiene magia. Único. Nunca visto hasta ahora. Y no sé ni cómo va a salir. De hecho, porque a quien yo estoy moderando de los que están en Marbella, va a estar. Pero después de Marbella se viene algo muy épico, muy épico, muy épico. Una escuela de magia en GTA. Para streamers. Roleplay.
Así que si los que streameáis queréis probar, avisarme que os mando lo que tenéis que hacer. Bueno, no, que ya no hay formulario. Ahora es por invitación. Miércoles. Esto va tomando forma, ¿eh? ¿Qué lo voy a hacer aquí? Este. Ya se me ha cambiado el pico. Queda guapo, ¿eh? Sigue sin cuadrar lo de arriba. Lo de arriba está guapo, que ahora todo lo ilumine de tal manera que haga una iluminación indirecta. Y me queda el hueco para esta dragona. Es nuestra querida Furia. ¿Dónde te puedo meter, Furia? Del lado del otro, ¿verdad? Creo que sí. Y te vas a venir de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, lo streamearé. Muchas gracias por suscribirte, gobernona. Sí, se va a streamear. Va a ser con Aurora Studio. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, te aviso, te aviso. Durará aproximadamente un mes. Creo que queda para que empiece un mes y medio aproximadamente. Porque es cuando acabe Marbella. Para que gente que esté en Marbella pueda ir. ¿Quiénes? No se puede decir. Pero hay gente que está en Marbella que va a ir al server. Por lo que sé, vamos a empezar. Bueno, el otro día hicimos spoiler aquí, vino el jefe y nos soltó vídeos para enseñar. En primicia, que desde aquí le doy gracias a Ulises. Por lo que sé hasta ahora, empezaremos con un 40% de mapa. El mapa no tiene nada que ver con lo que se conoce del GTA. Nada. Es todo un mapa nuevo. Basado, claro, en la gran saga de magia. Pero no se va a nombrar nada ni va a haber referencia a nada de ello. Todos son mapeados nuevos. Hechos y exclusivos. Y el mapa va a ser más grande que el que hay. Por lo que estuvieron poniéndonos hoy, estará un 40%, estarán las cosas principales, los comedores, las habitaciones,
Este me parece que lo he hecho más pequeño de lo que es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. No te digo yo. Así que es una pasada. ¿Queréis ver vídeos? ¿Queréis ver vídeos de lo que va a ser? De los spoilers que nos pasó el jefe el otro día por aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Obvio, dice. Espérate. Me lo pongo aquí. Y os lo enseño. Voy a silenciar el bot. ¿What? Cállate un mes. Lo pongo esto por aquí. Y esto por aquí. Es una pasada, ¿eh? Que es imposible creer que es el GTA. Esto sería lo que sería la parte de la herboristería. Ese es uno. ¿Vale? Y os pongo el otro. Que este, hay una parte en Twitter que se compartió. Y estas serían las habitaciones. Insisto, todo esto es GTA. Tenemos un hype por querer ir para allá, que no veáis, ¿eh? Es que la cantidad de detalles... Esto se compartió hasta aquí en Twitter. Y esa es la parte que no salió. Salió aquí oficialmente. No me digáis que no es una pasada. ¿Qué opináis? ¿Os gusta o no os gusta?
Increíble, increíble, pero cierto. Yo tengo unas ganas de probarlo. Y además eso, cabrón, porque... ya sabéis cómo soy yo con los mapas, ¿no? Enseguida investigo, busco, me encanta. Y me dijo, no, no. No vas a conocer nada del mapa porque está cambiado y el mapa es enorme. Incluso más de lo que hay ahora. Hoy tengo el coñito. Coñito, ¿ya te he escuchado? No te enfades, hombre, que solo salte. Es increíble, tenemos un hype todos que... No es ni medio normal. Y medio normal. Por eso se alargó tanto la serie del Minecraft. Porque al estar Marbella por medio, pues se va a esperar a la gente a que esté en Marbella. Porque la del Minecraft iba a durar un mes nada más. Y entonces así tiene posibilidades todo el mundo de ir. Ya sé de algunos que están dentro. ¿Yo qué he subido? Ah. Sé de algunos streamers que ya están dentro. Pero quedan muchos por llegar. Así que no sé cómo saldrá. No sé cómo. Ni dónde me voy a meter. Yo la verdad que tengo mucho miedo. Muchísimo. Pero me refiero a no estar a la altura. No sé, me impone un poco. Normal el hype, no, no, no me extraña. Si ese va a iniciar con el 40% del mapa, nada más. Tela, y además no lo van a ir descubriendo a ratos. O sea, cada actualización va a ser una parte más de mapa. Pero sí, mucho hype. Y tengo unas ganas enormes ya de estar dentro. Pero por el hecho de lo nuevo, de hacer algo distinto. Se supone que Marbella, empezando hoy, dura un mes, con lo cual... Finales de mayo, principios de junio. Se supone que es el principio. Se supone. Ah, ya sé yo que venía. Yo venía a darle vueltas a esto, ¿no? Venía a esto. Para esas fechas se estima. Y esperando que Marbella no se alargue, porque Marbella se supone que va a durar un mes. Coñito. Esta vez no he saltado encima tuya, ¿eh? ¡Ven aquí! Ah, digo yo que no quiero el hierro, lo mato. ¿Ya no quieres más? Ya, ya sabes que Marbella es muy loco. Marbella es muy loco. Yo, no comento. No comento. Pero bueno, siempre lo ha sido así, ¿eh? No hay nada nuevo. Yo lo sé porque cuando me tocó moderar London. Uf. Uf.
cuesta, ¿eh? Yo... Hay cosas que cuestan. De tu madre mía. Madre mía. Entonces ya directamente ya paso. No miro. Stream apenas lo miro. Directamente me dedico a controlar el chat y. Y ya está. Porque telita. Me supera, ¿eh? Esas cosas a mí me. Claro, porque soy tan. Juntillita con el rol. ¿Te cuesta algo caro? Para que me culo en salud. Pero telita. ¡Qué ojo! Que. No es tan difícil ahora solo verlo en esos servidores, ¿eh? Que yo he visto cada cosa también, que telita. Que menos mal que me aguanto las ganas de decir cosas, que si no. Y ojo, no solo que las he visto, sino que las he vivido. De hecho, por eso dejé el último servidor en el que estuve. Claro, se extiende, no, es que ya está, es una plaga ya. Es una plaga. Y no. Hay cosas que yo a día de hoy sigo sin entender. Que la culpa no es de los usuarios. La culpa no es de los usuarios, es de los staff. Y de la administración de los héroes. Pero bueno. Hay a veces que pueden ciertas cosas más que la lógica. Y el cuidar una imagen. Coñito, ya te has ido. ¿Qué haces ahí escondido? Una leche. Claro. Yo de hecho en el último hubo una cosa que hicieron y resulta que ahora están haciendo lo contrario por lo que antes echaron a gente. Que no, que o eres de una forma o eres de otra. Claro. Claro que hace mucho. De hecho, con nuestra marcha hubo mucha gente que se fue detrás. Algo quiere decir eso, ¿no? Esto no, esto aquí. Pero bueno, a eso también no os preocupéis, que habrá solución. Habrá. Y de eso sí que no voy a decir todavía nada porque aún está con pinzas. Está casi, pero aún está con pinzas. ¿Ya no quieres más, cabrón? Pero puede que dentro de poco haya un server nuevo. Donde se hagan las cosas bien. Y para todos igual. ¿Eso prometen todos? Mira, estoy yo metida de por medio. Y los que me conocéis sabéis cómo soy. Y el equipo que hay piensan como yo. Así que... Sabéis que yo no me mojaría si no fuese
Cierto. ¿Qué venía a buscar yo ahora? Si esa gente no fuese de la misma manera de ver las cosas como yo no me mojaría. Yo la vivo. Con el ro ya lo sé, que muchas decisiones, pero por lo último que yo me fui, por lo último que yo me fui. Me ha tocado mucho los cojones. Por no decir demasiado. Y no es fácil que a mí me toque los cojones. Entonces hemos dado un golpe en la mesa y he dicho hasta aquí. Entonces sí que se vendrá rol con peso, con historia, con trasfondos, con lore. No nada porque seas fulanito de tengas tantos streamers, tengas tantas visitas. No. Eres uno más. Eres uno más. Se acabó la tontería. Y es gente, quien lo va a hacer es gente que está cansado tanto de lo mismo que tú y yo estamos cansados, Bray. De lo mismo. Por eso os digo que, para que yo ponga la mano en el fuego por esa gente, no la pongo por cualquiera. Y vosotros que me conocéis de hace años, lo sabéis de sobra. De hecho, sé el trabajo que hay detrás. Lo veo, veo la implicación que tienen. Veo cómo lo están currando, normativas. En otro estuve de staff, arrancando un server. Y se ve cuando se hace de una manera y cuando se hace de otra. Hay una diferencia muy grande. Por no decir una diferencia abismal. Pero bueno, eso con el tiempo. Ya se verá. Sé que le queda muy poquito. Bueno, decir que está casi terminado, le queda pulir cuatro cosas. Claro. Exacto. De hecho, yo dije que a lo mejor había que pedirte ayuda a ti, Bray, para mirar el tema de EMS, bomberos y demás. Oye, me decían amigo, yo no tengo ni para rolear porque siempre me he negado a rolear eso. Precisamente por eso, cuando no se roleaba bien. Y como es gente que te conoce, digo yo, se lo podéis pedir a Bray, que es el curro que se mete fuera y demás. Así que a lo mejor algún día hay que pedirte ayuda. Ya lo sé, ya lo sé. Lo sé, Bray. Venga, me veían amigo. Bueno. Porque yo soy demasiado más estricta de lo que en rol se debería de ser. Entonces dije yo, si os preguntáis a Bray, que él, con todo el curro que se ha metido, que yo sé. Digo yo, un pis pas o lo hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De hecho, es que no, claro, tú, Bray, yo te voy a decir más porque tú los conoces. Voy a dar pista. ¿Te acuerdas del que le gustaba a Gadi? O sea, el que no le gustaba. Porque yo os iba a abrir las puertas de X Mundo. Por ahí vienen los tiros. Y ojo, no va a ser un servidor play to win, ¿eh? Y aquí se ha invertido pasta. ¿Qué es ahora en el negro? Se ha invertido pasta. Pero no pensando en recuperarlo. Simplemente que todo funcione y vaya bien. Y que la gente... Coño, que abro agua. Y que la gente disfrute. Ahora ya caíste, ¿eh? Y se ha invertido pasta solamente en programación. No quiero imaginar cuando haya que invertir la pasta en el server. Claro, eso es dinero perdido, pero es que aunque sea dinero perdido, se hace con el pensamiento de disfrutar, no de ir a recuperar ni a sacar dinero. ¿Entiendes por dónde voy, no? Para que veáis la distinta mentalidad de una cosa a otra. Exactamente. Es que de eso se trata. Cuando alguien tiene ese pensamiento de hacerlo de esa manera, yo creo que ya dice mucho. No sé vosotros qué opináis. A cada uno, si lo quiere dar por apoyar, bienvenido sea. Pero no se va a exigir a nadie X dinero por méteme esto, hazme esto o lo otro. ¿Entiendes? El que lo quiera dar voluntario, bienvenido sea. Pero no va a ser de mano, no, ¿qué quieres esto? Tanta pasta. ¿Entendéis a lo que me refiero, no? No se va a buscar beneficio, no se va a buscar a que la gente dé. No. Se va a buscar que la gente quiera rolear de verdad. Hacer sus historias. Seguir una normativa como Dios manda. Sin importar quién seas. Como si eres el Papa. ¿Entendéis la actitud? Y yo les veo, ¿eh? Les veo que se meten unas horas programando que... a veces cierro directo a las 5 o 6 de la mañana. Y veo que están, tengo que acabar echando el baño. Iros para la cama. Ya, parar. Porque quieren que esté todo perfecto, que esté todo bien, que no haya problema de nada. Porque ellos van a ser luego usuarios, o sea... La implicación es máxima. Pero ya lo dije yo, que conmigo contaran al 100%.
hice con la esponja? Ah, la tengo abajo. Y la cosa es esa. Que no te corten el lore como me lleva pasando a mí. Ah, unos cuantos meses. Todo porque alguien mayor venga por detrás dando por culo porque no le interesa. Que la normativa es para todos igual. Voy a tener que secar otra vez. Así que y lo gracioso que los problemas llegaron a ciertas personas. Qué gilipollas soy. Pero como era manchar la imagen de X personas, no les dio la gana de sacarlo. Pero hay muchos predicadores en el desierto que luego a la hora de verdad solo ven esto. Pero iba a salir en un canal de difusión de donde dan lecciones de lo que se debe hacer y lo que no. Pero no era el momento de manchar la imagen de X persona. Que al fin y al cabo todo el mundo se mueve por lo mismo en vez de por disfrutar y luchar contra las injusticias. Cosa que no debería de ser así. Y ojo que yo no me pongo ni como diosa del rol, ni que sé rolear más que nadie, ni nada, ¿eh? Solo lo que no veo lógico, no lo veo lógico. ¿Me cago en tu leche? Ahí, echa la trampa. Y ya llevo mucho tiempo aguantando ciertas injusticias que no, que ya me superan. Tocan demasiado la moral ya. Demasiado. Y podría decir mucho, pero a veces uno vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Bueno, con este huequito y hacemos el último trocito de huequecito para los dragones, ¿eh? Luego ya nos podríamos a decorar totalmente todo lo exterior.
Así que vamos a ir a robarle al Nathan a algún árbol. La nota fe que bueno, te echa un peligro que no veas. Con 16 años ya, imagínate. Si ya estaba chiflada de aquí, imagínate ahora. Ahora no hay quien la pare. Tiene un peligro a la cabrona. Pero bien, bien. Igual de lo que hay es que siempre como su madre. Su mundo. Y los novios, que si los amigos. Ya te puedes imaginar. Daniel lo ha sacado, sí. De la loca de su madre. ¿Quién lo va a sacar? Gracias a Dios se parece a su madre. Que bueno, que no sé hasta qué punto eso es bueno, pero bueno. Pero ahí va. Con sus más y con sus menos, pero va. Vamos a ir a robarle a Nathan. Hola, soy H. Decir cuando os vaya bien, podré ir a por la dragona. H, ¿a quién es ir a por el dragón? Pues si estaba sola, no había nadie. Déjate de tanto matar a H. Y termina el puerto, que voy a tener que acabar haciéndolo yo. Al final construyo yo el pueblo sola, ¿eh? No puede ser. Es que vengo por aquí, me acuerdo que tengo que alumbrar aquí. Se me olvida. Buah. Se me fue la flapa. Tú date cuenta que cuando empezamos... Esto... Era un saliente como esto de aquí. Era como esto. Y mirad lo que lo hemos convertido, ¿eh? Y aquí no sé, algo tengo que planear para hacer aquí. Porque de esto solo estaba la torre, la pirámide. No había nada, todo. Quitando esto y esto, que es la casa de Carlos, y esta la taberna, todo lo he hecho yo. Y esta es la casa de Nathan, bueno, el castillo de Nathan. Que le hice su trono, porque su trono yo veía un mono. Y dije yo, ¿tú sabes que esto es un mono? Y dice, no. Mirad el salón real. Y aún le quedan cositas, ¿eh? Su salón real, con su trono, con su escalera disimulada. Esa escalera aquí. Y no se ve la cocina. De esa te bajé huelga. Y a mí se me va la flapa. A mí se me va la flapa haciendo. Mira, ahí la casa que tengo yo. Que parece muy gran. Parece muy grande y muy loca, pero cada habitación es útil. Porque yo lo que hago es eso, habitaciones útiles. Para que no lo concentres todo en una habitación, yo separo las cosas por cada habitación. Y así lo utilizas todo, no solo utilizas una. Ah, que esto es cerezo, no sakura. Está mal. Y ahí se me va la flapa decorando. Para que veáis lo que era el trono, os voy a enseñar. Me va a matar. Para que veáis lo que era el trono. ¿Dónde lo tengo?
Hoy tengo fome. Aquí. Lo que era el trono real y donde iban a ir los tronos. Para él era esto. Este era el trono. Yo aquí veo un gorila. Me voy a poner más grande. Y aquí veo un gorila sentado, patarrao. Los ojos, los pectorales. Esto que se supone que era donde se tenían que sentar. Yo ahí veo la cintura del pantalón. O sea. Digo yo, ah, ese es tu trono. ¡Qué mono! Y él no lo pillaba. Y dices, ¿cómo que qué mono? ¿Qué dices? Y sí, que me parece muy mono tu trono. Y cuando le expliqué, digo yo, ¿tú no ves un gorila ahí sentado? Entonces digo yo, ¿me dejas que te haga yo el trono? Dicen esto la hostia. Si pretendo hacer un gorila, no me sale. Y es que veo un gorila sentado con gafas. Es que. Y un día me manda a la mierda. No hago más que meterme con él. Hace una cosa, veo yo por detrás y se lo deshago. Yo esto así, así. Bueno, es que de hecho. De hecho, la sala, incluso habiéndola hecho, la cambio incluso a mí misma. Para que os deis cuenta, esta era la sala cuando la terminé. ¿Vale? Cada vez que voy, mejoro algo. Cada vez que voy, mejoro algo. Es que incluso a mí misma me retoco las cosas. Aquí digo yo, ay, me cae esto aquí, se puede hacer. No sé, a mí me hacía mucho la creatividad de este juego. Me voy a cagar en la puta porque esto es todo. No quiero hacer eso. Es decir, te lo voy a meter, pero es verdad que lo cambiaste. Que sí, que sí. Bueno, y lo del pueblo y los caminos y todo eso, y la plaza. Y eso que tengo el terreno. Que si me llegan a dejar de expandirme. Y esto sigue sin gustarme el que pase a una habitación por cada escalera. ¡Júntalas! ¡Hijo de puta! ¿Y eso qué hay? Es tuyo. Yo voy y le cambio cada 2 por 3. Pero es que me lo hago hasta a mí misma, ¿eh? Hasta a mí misma me lo cambio. Pero lo bonito del pueblo es ver llegar de noche. Vamos a buscar el dragón. Verás. ¡Ven aquí! El coger y llegar. De lejos. Y me lo has iluminado desde arriba. Es que es una pasada. Y me queda por adornar de este lado la luz de la playa. Se me va la flapa. Se me va la flapa construyendo. Que se necesitaba un lugar donde meter los animales. Espera, que os hago un establo. Que
has necesitado un invernadero? Verá, que os hago un invernadero. Digo yo, siempre nos reunimos aquí. Toca hacer una plaza. Pues ya veis, ya dejan hasta los mensajes aquí. ¿Ya no ves? Y este es el invernadero. Con muestra de cada semilla que hay por ahí. ¿Quién me ha puesto una flor aquí? ¿Y por qué? ¿Quién ha sacado? ¿What? Y esto lo sabemos Nacho y yo, y Nacho no ha estado. ¿Quién ha descubierto nuestro secreto? De hecho me han mangado una. Que tenía dos. Tenía dos flores. ¿Quién me la ha mangado? Hay que averiguar. Porque Nacho no está. Mira, aquí me queda por poner una de estas iguales. Pero a mí lo que me ha encantado es cómo me ha quedado esta escalera. Estoy enamorada de esta escalera que hice. Siempre cuando construyo siempre hay algo que tengo algo favorito. Pues esta vez es esta dichosa escalera. Me ha encantado cómo ha quedado. Un rinconcito. Aquí un laguito. El rinconcito del amor. Lo tengo aquí. Este todavía no hemos roleado aquí nada. La playita. Las vallas, no, son las típicas del Minecraft. Son estas. Que se hace con palos ahora, creo. Creo que es del Minecraft. Son trampillas. Son las trampillas. Ah, no, pues es de Decorative Blocks. Claro, son trampillas. Las pongo una encima de otra. Modo de barandilla. A mí se me va la flapa construyendo. Se me va y mucho. Bueno, ya lo veis. De hecho, la casa la hice entera, creo. Creo que la acabé al cuarto día. Se me va. Sí, sí. Ojo. Aquí tengo la sala de magia. Se me va. Entonces aquí ahora... Bueno, si tengo mi rinconcito. Bueno, está la cocina. En su salón. Si quieres ir al huerto tienes acceso directo. Que si quieres ir al huerto tienes tu rinconcito por aquí. De hecho, yo tenía que tener un escondite. Y me lo he hecho. Mi rinconcito. Con mis animales. Pero es que ya tengo muchos. Entonces por eso estoy haciendo abajo lo de los dragones. Porque así los bajo para allá. Y lo veo todo. No haya sido... No habrá tenido H. Y aquí va a la plaza. Claro. Es un recocito porque yo cada vez que enciendo, enseguida me van a buscar. ¡Me da pupi, pupi, pupi! ¡Dios! ¡Dios!
Yo siempre planeo a lo mejor construir algo y no puedo, tío. No puedo, me vienen a buscar para rolear. Entonces, claro, aquí es donde tengo las armaduras y las armas. Aquí es donde fundo los minerales, tal. ¿Qué suena? ¿Ya me ha encendido? Se me ha cambiado la música. Dadme un segundito que voy un ratito al baño, gente. Venga ahora. Claro, rinconcito. Yo lo que quería era tener un lugar secreto, pero claro, los animales se meten ruido. Con lo cual, la gente ya se ha enterado que tenía el rinconcito. Que son tan viejas chismosas en este pueblo que es imposible tener un secreto. No lo he pensado muy bien, ¿no? Y luego, total, ¿para qué viene el profeta? Que me quieren matar los dioses, porque me quieren hacer diosa, pues... Dije, pues ahora soltaremos los animales. Entonces se ocurrió eso de la cueva aquí, donde teníamos los dragones. Pues hacer un huequecito a cada dragón. Y soltar los bichitos por aquí. Aquí pondremos los ojolotes que tengo arriba, guardados. Sí, es de rol. Es de roleplay. Es de roleplay el server. Lo que pasa es que hoy, como yo hoy entré más tarde, o estar moderando, no hay nadie. Pero es de roleplay, sí. Roleplay basado en la época medieval. Se supone que mi personaje está enamorado de un elfo, pero en realidad no es así. Y nada más, mira, tenemos misiones. Esa la tengo hecha, la tengo hecha. Me queda por cumplir esta, que esta mañana he estado haciendo, me queda un poquito ya por matar. Y de la escuela de magia, me queda muy poco por hacer ya. Bueno, esta rama me queda por abrir mucho. Que la escuela de magia está aquí. Esta es la escuela. Y aquí viven las hadas. Que es muy bonito porque H, que es el que vive aquí, el que dejó la nota en el pueblo, tenía una maldición que no podía hablar, venía volando, da igual que estuviera yo aquí a lo mejor a casa Dios, y me daba cosas, y no hablaba, me escribía en un libro. Y resulta que es que tenía una maldición que le había quitado el habla. Y por un rol que habíamos tenido con el vecino, que se fue de aquí, conseguí quitarle la maldición.
porque se lo pedía el demonio. Y él vivía aquí. De hecho, sigue teniendo su casa de maldad aquí, bueno, de maldad. Porque él tiene que derrotar a los demonios. Sigue teniendo todo lo que sea peligroso aquí, pero luego está lo cercano. Y luego está su retiro. Sí, me llevó hasta las estrellas y todo. Ay, es más mono. Pero la tonta de ella, hay algo aquí con Nathan. El que no se sabe todavía. Porque Nathan se supone que está enamorado por una de las elfas. O sea, de las hadas. Que las hadas están aquí. Aquí, esto es el donde están las hadas. Hay cositas, cositas. ¡No! Es que H se supone que es un niño. Que tiene 14 años humanos. 15 que cumplió. Entonces, claro. En realidad tiene 5.500 años, pero en humanos son 15 años. Y claro, era muy bonito eso, el misterio, el caballero misterioso. Lo bonito, lo romántico. Y luego está el burro de Nathan, que es que va a dar una patada en culo y no verlo. Voy a bajar la música, que está alta, ¿eh? Luego está el burro del otro, que es más burro que un arao. ¡Hala, mírame un H de la vida! Mi personaje no sabe lo que hacer. Es que sí, es un quiero y no puedo. Porque al principio parece que no, pero hay ciertos momentos que él dice algo que ella se cabrea y no sabe por qué. No entiende por qué. Todo el mundo dice, no, es que te gusta. Que no me gusta, hombre, que es un más. Que no. Vamos a ver, le gustan las hadas. Y ahí está, no lo sabemos. Porque nos hemos metido y no hemos hecho ni una historia, ni hemos hablado cómo vas a hacer tú, qué voy a hacer yo. Es muy raro. Simplemente nos dejamos llevar por el rol. Hay momentos que él parece que sí, que dice cosas. Y ella se queda con. De hecho, un día, no me acuerdo qué, y dijo: te tengo que hacer una propuesta. Y yo, a ver, dime, que sorprende, me salta. ¿Te quieres casar conmigo? Y yo, ¿cómo? Y hago que me desmayo. Y dijo: no, 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 que era broma, que era broma. Y yo, ah, ¿qué me parecía? Puñeteras, esa de la puñeta. Me caigo. Entonces, este dragón. Ahora que no está el dragón. Esto creo que lo voy a hacer así de cuatro. Porque tenemos piedra luminosa de sobra. Bueno, no tuvimos cachondeo con la misión de las pajas. ¡Buah! No me pude cachondear yo nada. ¿Cuánto me dio yo? Iba preguntando, ¿tú ya te hiciste las pajas? Las pajas para hacer el abono orgánico. Ahora había que hacer paja y no todo el mundo sabía hacer paja. De hecho, a mí me enseñó el abuelo a hacer paja. Y luego, claro, ya sabes cómo soy yo con el juego de palabras, ¿no? Yo no, que fuimos a enseñar a uno a hacer paja si él se la hacía mientras nosotros dos mirábamos. Es que... si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No me dio mi cachondeo las pajas. Claro,
madre que va a hacer la paja para hacer esto. Había que hacerlo de una manera que nadie sabía. Y yo llegaba y digo yo, ¿qué? ¿Cómo llevo las pajas? ¿Qué pajas? ¿De qué hablas? O luego el vecino un día lo llego y en el al lado de la puerta, ¿no veis que tengo lo del agua? Y lo veo ahí agachado. Diciendo, Dios, es que llevo 10 pajas y no puedo más. Digo, ¿qué tipo de paja estás haciendo tú? Tremendo. Joder, es que el abuelo me ha pedido que haga 40. Me tengo echado unas risas. Pero bueno, no, lo, para mí lo más épico es el momento de las pajas. Ese es épico. Y sigue tal cual. Imagínate. Yo voy por, salido por casa, ya no me acuerdo dónde iba, ¿no? Voy por aquí. Ah, voy a hacer no sé qué. Estoy aquí y escucho. ¡Ay! 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 No sé qué. Entonces salgo a mirar y me veo al vecino metido aquí. Así. Así no. Así, agachado. Dice, perdona que te moleste, Bubi, pero es que necesitaba un lugar donde refrescarme. Digo yo, ¿pero qué haces? Es que me duele. Y yo, ¿qué te duele el qué? Dice, joder, de las pajas. La putada es que eso no lo tengo grabado. Porque no estaba en directo. Y es que... tenemos... cada cosa... Lo que no se toque, mira, si él lo tiene en directo, no creo. Pero es que hay a veces, dices tú, pues muchas veces me tiro tantas horas roleando. ¿En qué momento? Dices tú, ¿para qué cierro stream? Si es que las mejores cosas vienen después. Pero es que nos tenemos descojonado, tío. Si nos va la flapa. Que no vea. La ley de Murphy, ¿a que sí? Siempre pasa igual. A lo mejor siempre viene cuando no estás en directo, tío. Siempre pasa igual. Y ahora voy a aprovechar y beber ya que estoy arriba. Pero sí, sí, nos hemos reído muchísimo. Y daros cuenta... que rol y las historias estamos sacando nosotros. Todavía no hemos quitado un par de cosas con el staff. No hemos hecho nada. Nos estamos. Es que yo creo que el staff dice, ¿para qué les vamos a dar rol nosotros? Si ya se lo hacen ellos. Nosotros mismos nos sacamos las movidas. De hecho, el primer rol que fui metiendo a todo el país, involucrando a todo el mundo y hacer que todo el mundo tal, acabé metiendo al staff. El staff se quedaba y ahora no sabía por dónde meterse. O como la niña, ahí arriba había una isla flotante que era Ulises, el CEO de Aurora Studio. Y veía y nos daba rol. Y como lo sacamos, pues acabó desapareciendo la niña. Y ella tiene el escudo de Amy. Y el profeta, que es quien me quiere matar, es del staff. Y yo no tengo ni puta idea de qué es el rol. O sea, directamente lo sigo. Y Amy me quiere matar para hacerme Dios. Que no quiero ser Dios, a que me dejes en paz. Que estoy muy bien como estoy. Déjame construir. Que no, hombre, que no. ¿Que me quieren los dioses? Pues que bajen ellos a por mí, si quieren. Con la tontería llevamos alargando el asunto 2 semanas. Que bajen ellos y me lo digan a la cara.
Así estamos. Así está el asunto. Ah, no, mira, ¿dónde la tengo? La tengo aquí. O sea, que la ha puesto a salvo. Retiro lo dicho, nadie me ha mangado. Pero esa flor allí yo no la puse. Eso te lo garantizo. Ya tengo plantas que no sé ni dónde son. Vamos a poner corales. Voy a ir decorando eso. No, 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 lo pasamos como nanos. De hecho, la iba a durar un mes. O sea, la serie hubiera acabado ya. Y nos lo han alargado. Se ha alargado la serie. No, no, yo creo que es porque se despollan con nosotros. Se descojonan. Y ya te digo, rol de quien lo organiza. Muy poco hemos tenido, por no decir apenas. No necesitamos que nos guíen ellos, que ya vamos nosotros solos. Ya lo hacemos nosotros solos. No hace falta que nos guíen. Yo quitando 3 días, creo que he streameado todos los días. Quitando 2 o 3 días, creo que he hecho directo todos los días. Nenúfar. Rambo. No tengo algas. En fin. No, no habemos algas. No vemos algas, pero tenemos polvo de hueso. No, yo desde que he empezado la serie es que no veo nada. Quitando hoy que tenía que moderar, no veo absolutamente nada. ¿En serio tiene que ser con tierra? Me cago en tu puta cabeza. Pues no lo voy a poner tierra, así de claro. Lo fácil que es hacer las decoraciones. Ahora se hace aquí así. Y me he quedado sin polvo.
Es lo que cambia. Con algo tan simple y sencillo. Y me faltan las algas, ¿eh? Tengo que buscar algas. Tengo que buscar algas. Así que esto para aquí, esto para aquí. Y esto lo vamos a coger. No voy a coger ni las tijeras, no vamos a buscar algas. Vamos a dormir. Pues si no vienen los putos phantoms de las narices. Era fácil. Creo que tengas un poco de visualización. ¿Dónde vas? Quita. De cómo posiblemente qué tienes para decorar y cómo lo puedes hacer. Igual que el árbol este. Esa luz no estaba, la puse yo. Para que no quedara tan oscuro. Vamos a buscar algo. Ay, qué pesados sois. Eso ya me sirve. Os voy a meter una paliza que voy a reventar y lo sabéis. Venga. Vamos a parla. Dice que rápido fuiste y todo se la toma por culo. No me toquéis los cojones. Tengo sitio. Y es más. Vamos a robar. ¡Ay, coto! Me ha salido la puta cara, ¿eh? Me cago en... Ven aquí, que te voy a buscar. ¡Ven aquí! Encima me da logro. Tócate los pies, Marinoli. Ya, me pincha. Dejo tu nueva casita y me pinchas. Digo, yo no veía las algas. Eso ya irá creciendo. Fin de boda.
¿Es lo que cambia el laguito? Voy a buscar más peces, ¿eh? Y ya veis que ha sido una chorrada lo que he hecho. Una chorrada. Es muy simple. Lo que pasa es que tienes que saber cómo... O sea, verlo, como yo digo. Si en tu cabeza no lo ves, no lo puedes hacer. A ver, necesito más peces. Más conchitas. ¿Cómo que de Imperator? Dios mío. Vamos a buscar pececito. Claro, que estás reclamando, no puedo coger el puto pez. Me queda güey. Me dejes. Lo tengo, ¿no? Sí. Y dejamos otro pez. Me hace gracia porque este se pone como una pecera. Voy a tener que coger más cubos para coger peces. Esto es para soltar los ojelotes que tengo. ¿Dónde los tengo? Creo que los tengo en la habitación de arriba. Tengo estos tres aquí. Pero estos creo que se comían el pescado. Creo, ¿eh? Es que estos son muy monos. Pues sí, se comen el pescado. Se han cargado el pez globo. ¡Y al pez tropical! ¡Allá! No podemos tener peces. ¿Ah? O no tenemos peces, anda. Que vienen estos cabrones y se los comen.
Una putada no poder tener peces. O que se me los comen. De ocelotes. Me acabo menos peces. Pues no coge los putos andamios, tío. Con todo lo que se menea. Te juro, ay, mon. No. La suicida. Esto al final será así. Que la parte de arriba tengo que buscar, tengo que pensar algo, cómo hacerlo bonito. Y con piedra roca negra. ¿O qué? No lo veo yo muy. Muy. Uria, ven aquí. Te vamos a meter en tu hueco. ¿Vienes? Ahora. Ay. Si cada dragón tiene su sitio. Cada uno tiene su rinconcito. Y así, al estar ellos ahí, los animales que tengo arriba los puedo bajar aquí. Pero tengo que asegurarme de hacer bien la parte de arriba. Que hacer que ese saliente esté bien sellado para que no se escapen los pájaros. Hacer como una iluminación indirecta que se vea desde arriba. Y hacer iluminaciones a tres alturas. Que se vea la flapa. Pero claro, quiero intentar, claro, que la cueva quede natural del todo, pero es que no queda natural del todo. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni puta idea. Pero bueno, al menos la cueva ya no es la gruta que parece que estaban ahí amontonados los dragones, uno en cada esquina. Que se me va la flapa. Me va la pincelada. Y
Venga, anda, descansa, guapísima. Muchas gracias por pasarte. Que me caigo. Ya hablaremos. Y oye, ya sabes, si te quieres meter en eso de magia, me lo dices y te paso invitación. Tenemos poquitas. Tenemos creo que 2 por persona. Así que un beso. La prima. Y esto lo traje porque para ir así cambiando ya eso por Murgo. Porque se supone que con el musgo esto crece solo. Y nos olvidamos de ir dándole. Mira que comerme los peces. Madre que los parió. Miércoles. No tengo más polvo. Voy a encontrar también alguna manera de simular el musgo. No va a ir ahí. Va a venir aquí. Coño. Cógelo. Se está saltando encima y no lo coge. Tócate los pies, Marirolín. Va a quitar de aquí, que luego va a ser más difícil ponerlo arriba. Miércoles. A buscar polvo de hueso. ¿Quién llama?
Complicado. Daros cuenta que en el mapa ya se ve la zona verde. Es como un pequeño paraíso dentro de la cueva, ¿eh? Increíble, las lianas esas alumbran la de Dios, ¿eh? Quería mirar que si eso me lo convierte en musgo. Porque hacer todo lo de arriba de musgo. ¿Cómo lo veis? Así que vaya creciendo solo. Y ahí iría otra. Pero que sea esquinas. Meterle esto. Cambia muchísimo la zona, ¿eh?
Pues bueno, gente, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Hoy un stream cortito. A ver mañana cómo me arreglo. No sé si hacerlo primero el stream. Sí, cómo lo voy a hacer, porque claro, luego tengo que moderar. Así que, como siempre, un millón de gracias a los que os habéis pasado. Poquitos. Normal, empezamos muy tarde hoy. Y no creo que haya nadie de directo. Porque no hay nadie en el server. Aparte, ¿cuántos somos? Ah, no tengo a nadie de directo. Pues lo dicho, un millón de gracias a todos, como siempre. Disfrutar de la vida. Sean buenos, sean felices. Como siempre. Hacer lo que yo haría. Disfrutar